Atención artistas, creadores, investigadores, emprendedores y gestores culturales colombianos. Ya está abierta la convocatoria Estímulos 2022, un programa que apoya y reconoce la labor de las diversas disciplinas en el ámbito cultural del país. El Ministerio de Cultura invita a conocer las oportunidades que contemplan becas, reconocimientos y premios por más de 19.200 millones de pesos. Ingresa a www.mincultura.gov.co y participa del 23 de marzo al 2 de mayo con tu propuesta. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Ministerio de Cultura con el Instituto Caro y Cuervo y también con Spanish in Colombia. En esta sesión vamos a hablar de las becas del Instituto Caro y Cuervo en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2022 y les recordamos que hasta este lunes 2 de mayo, personas naturales, jurídicas o grupos constituidos, comunidades étnicas y afrocolombianas podrán postular su proyecto. Este año, el Instituto Caro y Cuervo participa con 4 becas y destinará un presupuesto total de 88 millones de pesos. Vamos a iniciar con nuestra primera beca, que es la beca para la creación de materiales didácticos para la enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Aquí, la idea es crear un libro digital imprimible que apoye el desarrollo de procesos de lectoescritura de niños y niñas indígenas en español como segunda lengua. Y pues para conocer más detalles de esta beca tenemos a Viviana Nieto, que es la coordinadora y nos va a contar todos los detalles. Bienvenida, Viviana, buenos días. Buenos días. Bueno, pues la beca de creación de materiales didácticos para la enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua es ofrecida por la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua del Instituto Caro y Cuervo desde el año 2014, o sea que este año es la novena edición de la beca. En años anteriores la hemos ofrecido para la elaboración de materiales didácticos para extranjeros, para sordos, y este año es la primera vez que la ofrecemos para la elaboración de materiales didácticos para comunidades indígenas. En esta beca pueden participar personas naturales, grupos constituidos, personas jurídicas de naturaleza privada, personas jurídicas de naturaleza pública, cabildos, resguardos y asociaciones indígenas. El estímulo consiste en 22 millones de pesos dividido en 2 pagos. El primer pago es el 80% y el segundo pago es el 20%. La beca se debe desarrollar hasta el 30 de noviembre de este año y a esta fecha pues el ganador debe presentar el producto completo. Como decía Natalia, el producto es un libro digital imprimible que apoya el desarrollo de los procesos de lectoescritura de niños y niñas indígenas en español como segunda lengua. El libro debe contener 6 unidades didácticas diseñadas con estructura regular y estas unidades deben fomentar el bilingüismo y promover progresivamente el desarrollo de la lectoescritura en español como segunda lengua de niños y niñas pertenecientes a una comunidad indígena focalizada por el proponente. Esta comunidad indígena puede ser cualquiera, el proponente puede elegir la comunidad. Las 6 unidades deben estar diseñadas según el enfoque comunicativo, el enfoque intercultural y el enfoque por tareas. Es importante destacar que el proponente debe incluir a la comunidad en la construcción del material, puesto que estas comunidades suelen hacer procesos colaborativos, ¿no? Entonces es importante que la comunidad participe en la construcción del material. Todo el material usado debe ser inédito y original. Las fotos, los dibujos, las ilustraciones, todas deben ser de autoría de los proponentes. Y el participante debe poseer los derechos de autor de todas las imágenes, las fotos, los dibujos que se usan. El perfil de los participantes, entonces tenemos 4 posibilidades: cabildos, resguardos y asociaciones indígenas nacionales que acrediten iniciativas de promoción de procesos de lectoescritura de niños y niñas indígenas en español como segunda lengua. La segunda opción son profesores e investigadores individuales colombianos, residentes o no en el país, que acrediten mínimo 2 años de experiencia en docencia y en investigación en español como segunda lengua con niños y niñas indígenas.
El tercer perfil son grupos de investigación que acreditan mínimo 2 años de trayectoria investigativa en español como segunda lengua con niños y niñas indígenas. Y el cuarto perfil son personas jurídicas nacionales, es decir, instituciones de naturaleza pública o privada que acrediten mínimo 2 años de experiencia docente investigativa en español como segunda lengua con niños y niñas indígenas. Los documentos que deben presentar en la convocatoria son la hoja de vida del proponente y deben adjuntar la copia del título universitario, salvo en los casos de cabildos, resguardos y asociaciones indígenas acreditados como tal. También soportes que acrediten la trayectoria académica investigativa durante al menos 2 años. Entre estos soportes están los títulos académicos, las publicaciones, las investigaciones, las asistencias de investigación, los materiales didácticos. Y la propuesta didáctica debe presentarse en un solo archivo PDF y debe contener 6 elementos. El primero es el nombre del libro. El segundo es la descripción del enfoque metodológico de enseñanza-aprendizaje de español que adoptan para la enseñanza de segunda lengua, de español como segunda lengua para niños y niñas indígenas. El tercer elemento es la tabla de contenidos que especifique la información de cada una de las 6 unidades. Esta información debe ser el nombre, los objetivos comunicativos, los contenidos léxicos, gramaticales y culturales y la tarea comunicativa final de cada unidad. El cuarto elemento son 2 unidades didácticas completas. Acá se trata de desarrollar por completo las unidades, no solamente hacer un esquema de qué contendrían las unidades, sino desarrollar del todo las unidades, o sea, que se pueda ver en qué consiste la propuesta didáctica del proponente. Y el quinto elemento es el cronograma con fechas y actividades, y el último, el sexto, el plan de socialización del producto de la beca, que incluye actividades para dar a conocer el resultado de la propuesta a la comunidad indígena focalizada y a la comunidad académica en general. Tenemos 6 criterios de evaluación de las propuestas. El primero es la trayectoria del participante. Evalúa la formación y la experiencia docente investigativa con la comunidad indígena focalizada, que se acreditan pues, a través de la hoja de vida y las certificaciones investigativas laborales, los soportes que aportan. El segundo criterio es la construcción participativa, es decir, la participación activa de la comunidad en la construcción y el desarrollo de la propuesta de creación de material didáctico. El tercero es la pertinencia. Examina la claridad y la congruencia de la propuesta didáctica. Y cuarto es la solidez. Evalúa la coherencia entre la justificación, los objetivos, el enfoque metodológico, la enseñanza de español como segunda lengua, la tabla de contenidos y las 2 unidades didácticas que aportan como muestra. El quinto criterio es la innovación. Estima la aportación de la propuesta didáctica al desarrollo de los procesos de lectoescritura de niños indígenas en español como segunda lengua en Colombia. Y el último criterio es la socialización, que valora las estrategias propuestas para compartir con la comunidad indígena focalizada el material propuesto. Estas son las generalidades de las becas. Ante cualquier duda adicional, pues pueden preguntarnos ahora o pueden escribirnos también para recibir más asesoría. Muchas gracias, Viviana. Y también le recordamos a las personas que están siguiendo esta transmisión que pueden dejar sus preguntas en el chat. Y al final, cuando ya hayamos hecho el recuento de las 4 becas, las vamos a compartir con cada uno de los coordinadores. Entonces ahora vamos a seguir con la segunda beca. Se trata de la beca en investigación lingüística. Según el documento, deberán desarrollar un proyecto que contribuya a la documentación y divulgación virtual de las lenguas nativas de Colombia, especialmente a aquellos que cuenten con registros de audio o audiovisuales. Para entender todos los detalles de esta beca, estamos con Alejandro Correa. Bienvenido, él es el coordinador de la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo y nos va a contar todos los detalles de esta beca. Buen día, Alejandro. Muchas gracias, Natalia. Buenos días para todas las personas que están siguiendo esta transmisión. A continuación voy a describir brevemente en qué consiste la beca de investigación lingüística, que está centrada en la investigación en español, lenguas indígenas, afrodiaspóricas
y de señas de Colombia. En este año 2022 se va a entregar un estímulo que tiene un monto de 22 millones de pesos. Este monto va a ser cancelado en dos pagos, un primer pago del 80% y al finalizar la investigación el 20% restante. El estímulo está dirigido a investigadores, personas naturales, personas jurídicas y grupos constituidos. Es muy importante que la audiencia tenga en cuenta lo siguiente, y es que en esta versión de la beca de estímulos, el plazo de ejecución es hasta el 30 de noviembre de 2022. Por tal razón, invitamos y esperamos propuestas que estén en curso, investigaciones en curso, y que requieran el estímulo para consolidar su investigación o darle mayor difusión. Entonces, es muy importante que tengan eso en cuenta porque son solamente 6 meses de ejecución de la beca. Ahora bien, ¿qué tipo de investigaciones esperamos recibir durante esta versión de la beca de investigación lingüística? En primer lugar, esperamos proyectos de documentación de lenguas nativas, proyectos que estén orientados hacia la conservación, la promoción, la conservación de registros sonoros y la divulgación del patrimonio lingüístico colombiano. Por supuesto, también esperamos proyectos de investigación orientados hacia la parte metodológica y teórica que innoven y contribuyan también, obviamente, a divulgar el patrimonio lingüístico colombiano. Esto no quiere decir que no sea posible presentar trabajos de tipo teórico. También se pueden presentar trabajos de investigación en cualquiera de las disciplinas o subdisciplinas o niveles de la lengua. Entonces, todos los trabajos lingüísticos son bienvenidos, siempre y cuando, repito, estén orientados a la promoción del patrimonio lingüístico de Colombia. Dentro de los estudios sincrónicos, es muy importante resaltar que la beca fomentará o esperamos becas principalmente que estén basadas en oralidad y en testimonios hablados. Si se plantea una investigación de tipo diacrónico, los datos que constituyen el material principal de la beca deben estar basados en corpus reconocidos o en fuentes documentales sólidas. Ahora bien, ¿qué tipo de productos esperamos para la investigación en lingüística, que tiene, como repito, 6 meses de ejecución? Entonces, esperamos libros de investigación o bien uno o más artículos que vayan a ser sometidos a revistas indexadas evaluadas por pares evaluadores. Y en el campo de las lenguas indígenas, especialmente esperamos cartillas de lectoescritura, cartillas que recojan y fomenten la tradición oral, glosarios o proyectos de diccionario, videos y cualquier otro material didáctico que sea elaborado con las comunidades indígenas y ayude a sus procesos de fortalecimiento lingüístico y cultural. Entonces, esperamos, bueno, ¿cuál es el perfil de los investigadores? Esperamos investigadores residentes o no en el país, que tengan título universitario y que acrediten una experiencia mínima de 3 años en investigación. En el caso de los grupos de o semilleros de investigación, también deben demostrar una trayectoria de un mínimo de 3 años y al menos uno de los miembros del equipo debe ser lingüista para garantizar la solidez de la propuesta. Ahora bien, voy a recordar brevemente cuáles son los elementos, los documentos que los ciudadanos deben cargar en el sistema y que deben presentar de manera muy minuciosa. Por supuesto, debe tener la propuesta un título bien claro, que sea bien descriptivo y representativo. La descripción general del proyecto puede ser una pregunta de investigación o puede ser una descripción de la iniciativa. Objetivos generales y específicos muy claros, estado de la cuestión y un marco conceptual que refleje la posición teórica y metodológica de los investigadores. Una metodología diseñada para un tiempo de ejecución hasta el 30 de noviembre, eso es muy importante, repito. Las actividades de investigación y de apropiación social del conocimiento, que voy a hablar más adelante. Es importante que nos hable del impacto científico que tiene la investigación y el impacto que tiene sobre las comunidades. Y dado que hay un poco tiempo de ejecución, también es importante que nos cuenten cuál es el estado actual de la investigación.
Por supuesto, debe contener un cronograma, un presupuesto coherente y una bibliografía. Ah, bueno, y por último, fundamental, un plan de socialización. Todas las becas de estímulos del Instituto Cavi Cuervo tienen un componente importante que es la socialización a la comunidad y esperamos que esa socialización esté articulada con las comunidades en el caso de las personas que trabajan con grupos indígenas, gitanos o de lenguas de señas. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Son cuatro y básicamente, el primero es la pertinencia de la investigación, la solidez de la propuesta. La solidez, obviamente, desde un punto de vista teórico y metodológico, el impacto que puede tener en una comunidad o en la comunidad específica o en la comunidad lingüística, en la comunidad académica, y repito, el plan de socialización, una actividad de apropiación social del conocimiento que esté muy bien articulada con los usuarios, con la comunidad, en el caso de las personas que trabajan con lenguas indígenas, gitanas o de señas. Esto es en términos generales. ¿En qué consiste la lengua, el proyecto, el estímulo de investigación en lingüística? Y esperamos que nos envíen sus preguntas para responderlas al final de la sesión o bien a los correos electrónicos que encuentran ustedes en el Ministerio de Cultura y en la página del Instituto Cabo. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues bueno, vamos ahora con la tercera beca, que es la beca en investigación sobre la edición en Colombia, colecciones y catálogos entre 1820 y el año 2000. Lo que queremos que realicen es una investigación centrada entre 1820 y el año 2000, donde se analicen las menciones críticas sobre la formación de proyectos, sellos, catálogos y o colecciones editoriales, o bien sobre trayectorias, empresas o instituciones editoriales privadas o públicas del país. Para esto nos acompaña hoy Juan David Murillo, coordinador de la maestría en estudios editoriales del Instituto Cariuperbo, que nos va a contar todos los detalles de esta beca. Adelante, Juan David. Muchas gracias, Natalia, y buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión o que nos verán después por algún canal. Como decía Natalia, esta es una beca también de investigación que, al igual que las que describieron mis compañeros, cuenta con un monto de 22 millones de pesos que recibirá el ganador o los ganadores, ya que pueden postular tanto personas naturales como grupos constituidos. El tiempo de esta beca es el mismo que también describieron tanto Viviana como Alejandro, cerrando en noviembre, de manera que es importante recalcar lo que ya también había resaltado Alejandro. Nos interesa que las investigaciones que se propongan para esta beca ojalá tengan o representen, digamos, un momento avanzado cuando se trata sobre todo de proyectos ambiciosos, de manera que sirva realmente como un estímulo para ejecutar o terminar, puede ser el capítulo de una tesis doctoral, una finalización de una tesis de maestría o un artículo de investigación. Digamos que son tiempos muy ajustados y eso demanda que las postulaciones adviertan o señalen, ¿no?, un estado avanzado, de manera que puedan cumplir con los objetivos que se propongan. Ya para profundizar en lo que tiene que ver con esta beca, nacida también en 2014, pues se trata de una beca de investigación que intenta estimular el estudio de la historia del libro en Colombia, de la historia del libro entendida en su más amplia acepción, ¿no? De manera que incluye historia de las bibliotecas, historia de la lectura, sociología de la literatura, historia de editoriales o de editores, biografías que articulen, digamos, generaciones o representantes del mundo de la edición o del libro colombiano en un periodo pues bastante amplio, de manera que permite, digamos, jugar con muchos momentos o con una periodización que puede ser muy variada, ¿no? Ya que vamos desde comienzos, digamos, de la República, digamos, un periodo donde estuvieron muchos de los ganadores de las primeras becas, hasta la finalización del siglo XX, ¿no?
¿Por qué estimular la investigación sobre la historia del libro en el país? Bueno, porque se trata todavía de un campo que, si bien ha representado algunos avances muy importantes en las últimas dos décadas, quizás todavía sabemos muy poco sobre ciertos momentos, sobre ciertos protagonistas de este mundo de la edición, de manera que la beca busca justamente eso, ¿no? Cuando ustedes entren en la plataforma, en el caso de la beca sobre la edición en Colombia, van a poder ver un listado de los proyectos que han ganado en anteriores versiones, y allí podrán ver un poco la diversidad de proyectos que han sido beneficiados por este estímulo, que van desde el estudio de las prácticas editoriales, por ejemplo, de los socialistas colombianos, pasando por un panorama o una reconstrucción de los impresores de la segunda mitad del siglo XIX, muchos intereses en la relación entre edición y novela, o en la reconstrucción de catálogos de colecciones editoriales de primera y segunda mitad del siglo XX. Toca también, o ha tocado también, el estudio de algunas iniciativas empresariales de orden transnacional que han afectado directa e indirectamente los flujos de la edición en el país. Entonces van a poder ver una cantidad, digamos, de proyectos que les van a ayudar también a pensar qué es lo que tendemos un poco a privilegiar. Ya Alejandro subrayaba algunos elementos que yo creo que son transversales a todas las becas, como la pertinencia, que tiene que ver también con la originalidad del objeto de estudio, con su carácter novedoso, representativo, digamos, de un espacio, de un momento o de una serie de actores que están subrepresentados, por ejemplo, en este caso, en la historia del libro nacional. La solidez, ¿no?, que tiene que ver con toda la estructuración, todo lo que demanda la formulación de un proyecto serio, coherente, bien, digamos, hilvanado en sus objetivos, en su método, y por supuesto el impacto, ¿no? Y aquí quiero señalar algo que nos interesa, pensando sobre todo también en la corta, digamos, longitud de la ejecución de la beca, y es que más allá del informe final, que como también explicaba un poco Alejandro, que lo cito porque se parece mucho, digamos, a la hora de presentar los resultados de una beca como esta en el orden investigativo, y más allá de la estructuración formal o de las convenciones que suelen abrigar este tipo de resultados de investigación, nos interesa que en esa propuesta exista un plan de socialización que sea también novedoso, que sea también arriesgado en cierta medida, no solamente que se quede con el informe final, un texto, digamos, pero pueden pensar estrategias de difusión que le den un carácter también distinto como a ese aspecto, ¿no?, de toda investigación. Pienso en desarrollo de podcasts, por ejemplo, que ayuden a complementar o ampliar o a difundir a un público mayor los resultados de las investigaciones, o cualquier otra alternativa que se puedan imaginar, ¿no? De modo que se trata de una beca de investigación, sí, que tiene todas las convenciones del caso en términos de lo que requerimos para su formulación, de lo que demandamos, pero que también, digamos, los invita a ser creativos, a ser originales, a ser novedosos en las propuestas que les invitamos, por supuesto, a participar, y cuyas todos los detalles pues pueden verificar tanto en las páginas del Ministerio de Cultura como en las del Instituto Cara y Cuerpo. Muchísimas gracias, Juan David. Y pues bueno, ya llegamos a la cuarta beca. Se trata de la beca en investigación en literatura comparada. Aquí deberán hacer una reflexión sobre la literatura colombiana en relación con otras literaturas u otras artes o disciplinas. Puede tratarse del estudio de literaturas producidas en contextos culturales e históricos, obras resultantes de exilios y migraciones, circulación de textos extranjeros en contextos receptivos, entre otros. Y bueno, pues nuestra última invitada es Luz Marina Rivas, que es la coordinadora de la maestría en literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenida, Luz Marina. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta presentación. Bueno, nuestra beca es la más joven de todas, es decir, ha tenido apenas dos ediciones, una en el año 2020, otra en el 2021. Y esta sería la tercera. Lo que motiva esta beca es precisamente la necesidad de la línea de investigación en literatura comparada, que es una de las líneas de investigación fuertes
de la maestría en literatura y cultura, de ampliar el alcance de las redes de los investigadores en literatura comparada en el país. Entonces, entendiendo el carácter supranacional que le ingresa a la literatura comparada, queremos que los postulantes hagan un proyecto de investigación sobre estos aspectos generales a los que se refirió Natalia. Ahorita ahondo en ellos. Solamente pueden participar personas naturales. Pueden estos, la idea es producir en estos 6 meses un artículo académico publicable en una revista indexada, arbitrada, en la que puedan desarrollar las relaciones de la literatura colombiana con otras literaturas del mundo, o comparación de distintas literaturas dentro del propio país, en el sentido de que se trata de un país ya pluriétnico y multicultural. Entonces, tendríamos esos diálogos posibles, o tendríamos también la posibilidad del diálogo interartístico e interdisciplinario, es decir, una propuesta que podamos comparar a las obras literarias con artes plásticas, cine, teatro, historia, antropología, porque la otra de las líneas de trabajo de la literatura comparada es precisamente ese diálogo interdisciplinario. Entonces, ¿qué más? Pues el perfil del participante sería el de investigadores individuales colombianos, residentes o no en el país, o investigadores extranjeros residentes en el país. Igual que las otras becas, el estímulo consiste en 22 millones de pesos, se pagará el 80% al inicio y el 20% una vez culminada la investigación. ¿Qué requerimos? Necesitamos la hoja de vida, la extensión no debería superar las 3 páginas, con sus respectivos soportes, los universitarios, publicaciones. Necesitamos una carta de motivación en que se sustente el interés y la importancia de esta beca para el desarrollo profesional del investigador. El trabajo, evidentemente, también puede ser parte de una tesis doctoral o la conclusión de un trabajo de maestría, pero también puede ser una investigación individual, ojalá ya en proceso. El proyecto debería contener un título, una descripción general con una pregunta de investigación, objetivos generales y específicos, un estado del arte y un breve marco conceptual, la metodología y las actividades que podrían responder a los objetivos planteados. También hay que indicar si la investigación ya está en algún punto específico de su desarrollo, y en ese caso pues habría que presentar los avances. El proyecto debe ser breve, debería también contener un plan de socialización para dar a conocer los resultados, tanto para el Instituto Caro y Cuervo, es decir, compartirlo con las estudiantes de las maestrías del instituto, como para la comunidad académica interesada. El proyecto puede ser breve. Necesitaríamos también conocer un cronograma para 6 meses, porque realmente ese es el tiempo que nos da el Ministerio de Cultura para el desarrollo. Los criterios de evaluación tienen que ver con la trayectoria del participante, la viabilidad del proyecto, la pertinencia, la originalidad, la consistencia y solidez de la propuesta. Y también se le pide al ganador a asistir a las reuniones que
con los investigadores de la línea de literatura comparada. La idea es precisamente que estos investigadores puedan formar parte de la red de literatura comparada que estamos construyendo en Colombia. Finalmente, pues, cuando ya el trabajo se termina, el informe del proyecto evidentemente contendrá el artículo académico que deberá tener entre 25 y 30 cuartillas, lo cual quiere decir que el proyecto a presentar tiene que ser conciso y breve. No un proyecto larguísimo, sino un proyecto que vaya al punto de lo que se quiere hacer, sea suficientemente. Entonces, a su disposición para responder las preguntas. Muchas gracias, profesora Luz Marina. Y pues bueno, vamos a comenzar con las preguntas que nos llegan en nuestro chat. Tenemos una de Sofía Parra, dice, ¿pueden repetir, por favor, dónde se encuentran los resultados de los ganadores anteriores de la beca en investigación sobre la edición en Colombia, colecciones y catálogos, para saber dónde se difunden posteriormente los resultados de estos procesos de investigación? Y aprovechemos también los demás coordinadores para recordar en dónde pueden las personas ver esos productos finales o los ganadores de cada una de las becas que ya hemos mencionado, para que sepan en dónde pueden ver esos resultados. Si quieren, podemos iniciar con el profesor Juan David, que es la pregunta específica, directa, y luego ya comenzamos en orden como nos presentamos hoy. Gracias, Natalia, y gracias a Sofía por la pregunta. Yo me refería ante todo a los títulos de los proyectos ganadores, que esos son los que podrán observar cuando ingresen al detalle de la convocatoria de la beca de la edición en Colombia. No obstante, puedo referir a algunos de los resultados que ya pueden encontrarse publicados. Por ejemplo, la primer beca, que se tituló La edición republicana, reglamentación, producción y usos del impreso en Colombia, 1820-1830, derivó en la edición del libro publicado por el Instituto Caricuerpo, Historia de la edición en Colombia, que se acerca ya a su segunda edición probablemente este año. Otro proyecto, el ganador de 2016, que fue Miguel Ángel Pineda Cupa, con un proyecto dedicado a la colección Selección San Pedro Ortega de literatura colombiana, también derivó en un libro que fue publicado en la colección Biblioteca Editorial de la Universidad de los Andes. Otros proyectos han derivado en capítulos de libros o en artículos de investigación. Entiendo que hay uno de los, el ganador de 2020, que fue el proyecto asociado a Juan de Dios Romero y las prácticas editoriales del socialismo colombiano, integra un capítulo de una tesis doctoral que está próxima a ser defendida, una tesis doctoral en historia, mientras que el proyecto ganador en 2021, que se tituló Panorama de la producción de impresos en la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo XIX, no solo aspira a dar cuenta de un informe de investigación, sino que también propone la construcción de una base de datos que le permita a otros investigadores identificar o construir sus propias relaciones sobre el universo tipográfico, digámoslo así, los impresores, los dueños de las imprentas, los impresos que privilegiaban, sus talleres, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados de estos proyectos, dado que cada propuesta ganadora ha tenido o ha sido, digamos, un proyecto original en sí mismo, o bien ha hecho parte de proyectos de maestría o proyectos de investigación doctoral, pues tiene canales de difusión distintos. Por eso también un poco recalcaba que sería bueno ahorita en esta propuesta, dada también la brevedad del periodo, formular planes o propuestas de divulgación que permitan quizás salir un poco de estas convenciones, quizás tan académicas, ¿no?, sin abandonarlas, pero que permitan justamente darle otro tipo de difusión a mucho de lo que se investiga en torno a la historia del libro nacional, y que justamente es lo que buscamos estimular a través de la beca. Viviana,
Ahora te traslado la pregunta. Las personas que quieran consultar esos trabajos ganadores de años anteriores, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Les voy a compartir el portal de Spanish in Colombia, que es donde están, donde alojamos todos los productos de la beca. En nuestro portal spanishincolombia.caricuervo.gov.com, en la sección materiales didácticos, encuentran una lista de las publicaciones de la serie LL2 y acá están los productos de la beca. Tenemos el explorador de 2019, si ustedes le dan clic aquí, pueden entrar, ver la descripción del libro y descargarlo. Recuerden, todos los materiales producto de la beca son de uso libre y gratuito, o sea que quedan aquí para que los profesores de español los puedan usar libremente. Entonces, cada uno de los materiales está alojado aquí. Este es el explorador. El siguiente producto es Colombia Diversa de 2019, Viaje Literario por Barranquilla de 2019, Se Habla Colombiano de 2020. Y pronto publicaremos el producto de 2021, que es Los Mundos de Dylan y Dalila, un libro que fue creado para la enseñanza de español como segunda lengua a estudiantes sordos. Entonces acá pueden consultarlos, descargarlos, ver cómo están estructurados. Una, digamos, de las mayores dificultades que vemos en la beca es la estructuración de las unidades, ¿no? Cómo deben organizarse los contenidos de las unidades, qué partes debe tener una unidad didáctica. Entonces acá hay muestras, pues, de estos cinco materiales que los pueden guiar en cómo estructurar los contenidos. Gracias, Viviana. Ahora, profesor Alejandro, ¿qué nos puede contar? Bueno, los productos, gran parte de los productos de la beca de lingüística los pueden encontrar en la página del Instituto Caricuervo, en la pestaña sello editorial, y pueden ir a las descargas. Allí van a encontrar varios libros que han resultado de esta beca de investigación. Por ejemplo, la del año 2021 fue este libro, Bout Moss, que es un libro de tradición oral. Es un buen ejemplo del trabajo que se puede hacer con comunidades indígenas. La última beca, la que está activa 2021, son artículos de investigación científica que van a ser divulgados en las redes del instituto. Pero también le recomiendo a la ciudadanía que entre al canal de YouTube del Instituto Caricuervo y vea las actividades de socialización, donde van a poder tener una descripción bien completa de la experiencia investigativa de los últimos años, y donde ellos detallan los productos que han resultado de la beca de estímulos de los últimos años. Pero entonces, para resumir, gran parte de los resultados están publicados en el sello editorial, y otras iniciativas las pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, muy bien descritas por los ganadores. Gracias, profesor. Y profesora Luz Marina. Tenemos apenas dos ediciones. No tengo a mano los datos de la primera, que fue una tesis doctoral de la Universidad de los Andes, que ya está en el repositorio de la Universidad de los Andes, sobre cine y literatura. Pero el trabajo anterior es un trabajo muy interesante porque se ocupó de los archivos de Fernández Cajiao, del Instituto Caricuervo, y se llamaba Otras Voces, la historia no contada del teatro, Voces Negras y Amerindias. En el canal de YouTube del instituto tenemos las socializaciones de esta obra que rescata el teatro colombiano desconocido de autores negros y amerindios, colombianos como se dice. Sin embargo, aquí la idea de decir voces negras tenía que ver con Manuel Zapata Olivella, que trabajaba a nomenclatura. Gracias, profesora. Gracias. Bueno, y esta pregunta, digamos que llegó en el momento en que Viviana estaba haciendo la exposición de la beca, pero creo que aplica para todas.
es, bueno, ¿hasta cuándo es el plazo para presentar la propuesta? Pues ya sabemos que la postulación es hasta el 2 de mayo, pero dice que cuál es el plazo como para presentar el resto de la propuesta. Me imagino, pues si sale beneficiada, ¿cuánto tiempo se demora en presentar, para poder presentar esa propuesta? El 30 de noviembre todas las becas, porque nos han dado 6 meses. Ok, gracias, profesora. Vamos a ver, a revisar otra pregunta. Dice Candy Lazo, dice, ¿cuál es el perfil que se necesita para aplicar a la última beca? Entonces se refiere a la beca de literatura comparada, profesora Luz Marín. Ah, muy bien. Pues sencillamente el perfil es que sea un investigador con trayectoria, persona natural. Lo que nos interesa es básicamente su hoja de vida como investigador de la literatura. Excelente. Otra pregunta de Angie Paola, dice, para postularse a la beca a la edición, de la edición en Colombia, ¿se debe contar con título universitario o también la convocatoria de las becas están aplicadas para estudiantes universitarios en proceso? Gracias por la pregunta, Angie. No, sí exigimos título universitario para las personas naturales, así como para el grupo constituido. El grupo constituido, claro, puede tener un estudiante, allí no habría problema, pero el representante del grupo sí debe tener, además del título profesional, dar cuenta de al menos 3 años de experiencia en investigación. No necesariamente tiene que ser investigación en historia del libro, en esos 3 años de experiencia, puede ser investigación en general, pero que justamente nos ayude a documentar que hay una trayectoria, que hay una experiencia en ese horizonte, ¿no? Digamos que eso es lo que nos da garantía o ciertas garantías de cumplimiento en el caso de las becas. ¿Por qué también no apoyamos o exigimos que tengan título universitario? Porque pues, es un estímulo también para los jóvenes profesionales, ¿no? Entonces es una manera de que los recién egresados o que están a punto de postular una maestría o han comenzado una maestría tengan un beneficio que justamente les ayude a impulsar investigaciones que pueden haber concebido en el pregrado, pero que necesariamente van a madurar en una instancia posterior. Muchas gracias, Juan David. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Cultura ha puesto o ha dispuesto mejor una plataforma en donde está toda la información relacionada con estas becas y pues para postularse, obviamente. Para las personas que aún tienen dudas, aunque los coordinadores de cada una de las becas han sido muy, muy detallistas, muy detallados en toda la información y pues creemos que es muy preciso todo lo que nos han contado, también pueden encontrar pues la información en la página web del Instituto Caro y Cuervo, www.caroycuervo.gov.co, y como les decía anteriormente, en la página del Ministerio de Cultura. Recuerden que el estímulo es de 22 millones de pesos para cada una de estas becas y que tenemos hasta el 2 de mayo para que se puedan postular. Y bueno, y para los que de pronto quieren hacer un resumen rápido de lo que hemos hablado en este encuentro virtual, los invito a ver este video que hemos preparado para ustedes donde hacemos un recuento de todas las becas. Adelante, video. Anímate a participar por las becas del Instituto Caro y Cuervo en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2022. Primera, beca para la creación de materiales didácticos para la enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Aquí la idea es crear un libro digital imprimible que apoye el desarrollo de procesos de lectoescritura de niños y niñas indígenas en español como segunda lengua. Segunda, beca en investigación lingüística. Debes desarrollar un proyecto que contribuya a la documentación y divulgación virtual de las lenguas nativas de Colombia, especialmente a aquellos que cuenten con registros de audio o audiovisuales. Beca en investigación sobre la edición en Colombia, colecciones y catálogos. Lo que queremos que realices es una investigación centrada entre 1820 y el año 2000, donde se analicen las tensiones, críticas sobre la formación de proyectos, sellos, catálogos y o colecciones editoriales, o bien sobre trayectorias, empresas o instituciones editoriales privadas o públicas del país. Cuarta, beca en investigación en literatura comparada.
Aquí deberás hacer una reflexión sobre la literatura colombiana en relación con otras literaturas u otras artes o disciplinas. Puede tratarse del estudio de literaturas producidas en contextos culturales e históricos, obras resultantes de exilios y migraciones, circulación de textos extranjeros en contextos receptivos, entre otros. El estímulo para cada beca es de 22 millones de pesos. Tienes hasta el 2 de mayo para postularte. Conoce todos los detalles en www.caricuervo.gov.co. Bueno, y les recuerdo que si tienen preguntas, las pueden enviar al correo claudia.autado@caricuervo.gov.co, que es la coordinadora del Grupo de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caricuervo, y ella será la encargada de dirigirla a cada uno de los coordinadores de las becas para poderles dar una respuesta concreta. Coordinadores de maestrías y de becas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este encuentro virtual del Ministerio de Cultura, del Instituto Caricuervo y Spanish in Colombia. Agradecemos su tiempo, agradecemos este espacio y bueno, muchísimas gracias a todos también los que se conectaron con nosotros y esperamos sus propuestas hasta el 2 de mayo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.